Buen día chicos, ¿cómo les va? Hola, buen día. Buen día. Buen día. Buenos días. Buen día. Buenos días. Buenos, Buenos días. días. ¿Cómo estamos? ¿Descansados después del fin de semana? Ah, no, están cansados de tanto estudiar Derecho Comercial, ¿o no? Díganme. Bueno. Estamos este, bienvenidos a la última clase. ¿sí? En, en mi caso particular, este, hoy vamos a, a terminar con, con, con el tema que corresponde a esta, a esta bolilla. Eh, estimo que ya lo saben, pero creo que la clase pasada hablamos y me preguntaron de la de la modalidad de la evaluación del segundo parcial, ¿sí? eh, se confirmaron todas las comisiones que la modalidad va a ser vía su, eh, oral por Zoom, ¿sí? es decir, que estaremos confirmando en estos días el horario en el que, en el que iniciamos la mesa de examen con, la, con aquellos que... Tuvieron la oportunidad de participar del recuperatorio, la modalidad va a ser exactamente eh, la misma a la, que, a la que vivieron ahí, ¿sí? Eh, va a estar abierta la mesa de examen virtual este, a través del Zoom. Eh, tienen que tener a la mano su documento nacional de identidad, porque nosotros les vamos a pedir que acrediten la, la identidad este, exhibiendo el el documento a la cámara van a hacer un, un paneo general del lugar físico donde, donde están ubicados y vamos a ir tomándoles eh, de, modo, de modo oral sí eh, de a dos docentes y en forma, en forma individual eh, tengo entendido que nos pusieron a disposición eh, este, una, una cuenta de Zoom para esta comisión desde las 9 de la mañana hasta las 6 o 7 de la tarde, así que luego después les, les confirmaremos. El último docente que esté con nosotros esta semana, yo soy la primera, por eso no lo hago, eh, les confirmará a partir de qué hora eh, vamos a, a estar arrancando. ¿sí? Lo que sí les pido, y esto es algo importante que quiero que todos lo tengan en cuenta, es lo siguiente. Si existen personas que tienen eh, que trabajar y no obtienen el permiso de trabajo para el día que rinden examen, ¿Sí? Si no obtienen el permiso de trabajo para el día que rinden examen, deben de hacernoslo saber a nosotros ¿sí? para que nosotros podamos programar el horario en el que esos alumnos van a rendir. ¿okay? Traten de ser lo más solidarios posibles entre ustedes y si hay alguien que está trabajando y... Eh, no, no tiene permiso de trabajo, bueno, si trabaja a la mañana, que, que se coordine con el resto del grupo para que nos pueda pedir a nosotros de rendir a la tarde y eh, a la inversa, si trabaja a la tarde, para que pueda pedir eh, de rendir a la mañana. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces vamos a eh, al tema que nos aboca en el día de, de hoy. Primero quiero aclarar una cosa. Eh, no sé si tienen el artículo eh, sobre el cual eh, estudiamos este tema, que yo se lo compartí por mail en archivo adjunto a alguien. Sí, profe, a mí yo lo mandé al grupo de WhatsApp. Bien. Virginia, se lo mandaste a todos en el grupo que tienen de WhatsApp. Sí, lo mandé al grupo, igual si alguno no le llegó, que me escribe bueno, y se lo mando por mail. Esto les no quiero pedir imagino. que si alguno no lo tiene eh, se contacte con Virginia o, o, o escriba en el grupo, pero es el, el artículo del cual yo les hablé que es la nueva ley argentina de patentes, cuyo autor es Elisa Liz, y que es eh, un artículo que salió inmediatamente a que se a que se derogó la 111 y se sancionó la nueva ley de patentes. Y es un artículo que justamente lo que hace es registrar cuáles son todos los cambios trascendentales que nosotros tenemos a partir de la derogación de la 111 y la implementación de la nueva ley. Y también desarrolla, lógicamente, eh, no solamente los cambios trascendentales, sino las nuevas figuras. ¿sí? Ahí eh, es uno de los mejores artículos en los que ustedes van a encontrar desarrollado el tema de lo que son eh, las patentes de invención en el ámbito laboral o las famosas licencias obligatorias, ¿sí? que son temas muy novedosos eh, incorporados por, este, por esta ley. Y que, y que los van a encontrar como un, un completo artículo de doctrina, sin perjuicio del de análisis legislativo que nosotros hacemos de la ley y sin perjuicio de lo que analizamos eh, en clases. ¿Sí? Bueno, voy a compartir pantalla para arrancar. Bien, y acá estamos. Sí, con, eh, con la segunda parte del análisis de la 24 481, ¿sí? Porque aquí nos habíamos, nos habíamos quedado. Bueno. En la clase pasada, no sé si recuerdan que eh, hicimos un análisis de los requisitos objetivos de patentabilidad, ¿sí? Dijimos que teníamos tres requisitos que deberían de cumplirse para que un proceso o un procedimiento pueda ser patentable, ¿sí? Tenía que tener novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Bien, ahora, eso es lo que nosotros podemos patentar dentro del marco de la ley establecido por el artículo cuarto. El artículo sexto de la misma ley nos establece qué es lo que no se considera una invención, ¿sí? Y por consiguiente no voy a poder patentar. Por eso la pregunta de la placa es, ¿qué es lo que no se considera invención y por lo tanto no se puede patentar a los fines de la ley, ¿sí? Eh, esa enumeración que hace el artículo sexto es eh, textual sí y taxativa en tanto y en cuanto eh, establece los distintos supuestos que no pueden ser objeto de patentabilidad en esta ley a título ejemplificativo el inciso a dice los descubrimientos las teorías científicas y los métodos matemáticos Luego el inciso B habla de las obras literarias o artísticas, cualquier otra creación estética, así como las obras científicas, los planes, las reglas y los métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de computación las formas de presentación de un informe, los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico, de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a los animales. ¿sí? Eh, si lo que nosotros queremos obtener es una protección sobre alguna de estas creaciones de la mente que establece el artículo sexto, eh, lo que hay que hacer es recurrir a otra normativa que es la normativa relacionada con la propiedad intelectual y el derecho de autor sí que es la que vimos al principio pero no recurrir a la normativa de la ley de patentes de invención o certificados de modelos de utilidad me voy a detener en el inciso a con algo que recordarán que ya mencionamos en las clases anteriores que es el inciso a primer punto, cuando el artículo sexto no considera invenciones y por lo tanto no considera que sean patentables los descubrimientos. Recuerden que acá hicimos un análisis ¿sí? de constitucionalidad, en tanto y en cuanto el artículo 17 de nuestra Constitución Nacional, que está ubicado dentro del marco normativo sobre el cual se sustenta la propiedad industrial, protege sí al descubridor. Pues bueno, acá nos encontramos sí con un primer inciso en el artículo sexto que dice que los descubrimientos están fuera del ámbito de aplicación de la ley de patentes y de certificados de modelo de utilidad, siendo que durante los ciento, más de 110 años que la ley 111 estuvo vigente, el descubrimiento estaba permitido y estaba presente a los fines de la patentabilidad. Eso llevó, como ya les expliqué en clases anteriores, a un gran debate constitucional, eh, en el sentido de que eh, muchos autores tacharon de inco y tachan al día de hoy, sí, de inconstitucional la nueva ley de patentes porque deja eh, fuera del marco de protección a los descubrimientos y porque justamente se contrapone con lo que dice el artículo 17 de la Constitución Nacional. Ahora bien, sí tenemos que sostener que el acuerdo TRIPS, que es antecedente de la modificación de esta ley, también deja de lado a los descubrimientos. Entonces ahí tenemos como una especie de puja, ¿sí? Entre, eh, para, o sea, la ley no ha sido, ha sido tachada de inconstitucional, pero no ha sido declarada inconstitucional. Y creo que no ha sido declarada como tal, porque justamente el acuerdo TRIPS deja de lado los descubrimientos, al igual que lo reproduce nuestra actual ley de patentes, ¿sí? Bueno. De la misma forma que el artículo sexto nos dice qué es lo que no se considera patentable a los fines de la ley, el artículo siete nos da una enumeración ¿sí? de qué es lo que no se puede patentar. O sea, en el artículo siete estoy estableciendo, el legislador está estableciendo una prohibición, ¿sí? no son patentables. ¿sí? No importa que estos supuestos que analicemos ahora tengan novedad, eh, actividad inventiva y aplicación industrial. A los fines de la ley argentina, artículo 7, en todo el territorio de la República Argentina no van a ser patentables los dos supuestos contenidos en el artículo 7. ¿Y cuáles son esos dos supuestos contenidos en el artículo 7? Las invenciones cuya explotación en el territorio de la República Argentina deban impedirse para proteger el orden público o la moralidad, la salud o la vida de las personas o de los animales, para preservar los vegetales y evitar daños graves al medio ambiente. Sí, este inciso primero es lógico, estamos hablando de una invención que está afectando a un nivel superior, sí. Eh, que es proteger el orden público, la moralidad, la salud y la vida de las personas. Entonces, ese interés superior, sí. que es la salud o la vida de las personas, ¿sí? cede ante la situación de la posibilidad de patentar un producto o un procedimiento. Entonces, si está en juego esa situación, no será patentable. Y luego el inciso B dice que no son patentables la totalidad del materi material biológico y genético que existe en la naturaleza o su réplica, ¿sí? Son todos los procesos biológicos de reproducción animal, vegetal o humana, ¿sí? incluidos los procesos genéticos relativos al material capaz de conducir a su propia duplicación en condiciones normales y libres, como ocurre en la naturaleza. ¿sí? Procedimientos de, de clonación se podría decir. Eh, no sé si eh, algunos más eh, coetáneos a mi edad tal vez recuerdan el famoso caso de la oveja Dolly. ¿Sí? ¿Quién se anima a contar de qué se trataba? Quien cuente, habilite micrófono, ¿eh? No, ¿no es la oveja que clonaron. No sé. Exactamente, sí, sí. Dolly es una oveja clonada, ¿sí? que nació en un laboratorio de Estados Unidos con todo un estudio genético y se clonó justamente este, una oveja a la cual se, se, le, llamó, se le llamó Dolly. ¿Sí? Por eso es el caso de la oveja Dolly, y era idéntica, un espejo, eh, a la original. Podríamos decir Dolly 1, Dolly 2. ¿sí? Bueno, ese sería un caso que estaría fuera del marco eh, de lo que nosotros no podemos patentar en nuestra legislación de acuerdo al eh, artículo 7. Sí. Eh... Entonces, ahí tenemos este principio general, ¿sí? De qué es lo que podemos patentar, de qué es lo que no podemos patentar, ¿sí? De qué es lo que está prohibido patentar, y de aquello que, por más que tenga los requisitos de la patentabilidad, ¿sí? Como dice el artículo 6, no son consideradas invenciones a los fines de la ley. Bien. Otra novedad que eh, introduce eh, la nueva ley de patentes, por supuesto esto viene eh, de, de la réplica del acuerdo TRIPS, son eh, las invenciones laborales. Entonces nos preguntamos si existe protección en nuestra ley de las invenciones laborales. Bueno, la respuesta es sí. A partir de la nueva ley de patentes, en el artículo 10, ¿sí? se establece la protección para este tipo de invenciones con eh, una presunción, primero, y con tres supuestos distintos de invenciones laborales. ¿sí? Las invenciones por encargo, las invenciones de servicio y las invenciones libres. ¿Por qué se decide eh, incorporar eh, esta, esta figura? ¿sí? No solamente desde el punto de vista del, de la protección internacional, sino también desde el punto de vista del, del derecho interno porque habían surgido este, varios eh, conflictos eh, jurisprudenciales mediante los cuales sí, los inventores, sí, aquellos que ponían su actividad eh, intelectual hacia la aplicación industrial, se disputaban la titularidad de la invención junto con el empresario, junto con el empresario que, por ejemplo, los contrataba para eh, crear invenciones. Entonces, no había un marco normativo que determinara a quién le correspondía la propiedad de la patente y a quién le correspondían las regalías, por ende, de la explotación de esa patente. Entonces, la incorporación de las invenciones laborales que no figuraban en la 111 vinieron a... Eh, Solucionar ese problema justamente estableciendo eh, un, un principio general, ¿sí? que el principio general eh, está contenido en, o la presunción ¿sí? de la invención laboral está contenida en el artículo 10, inciso D. ¿Sí? Eh, ¿En qué consiste la presunción que establece la ley? Bien, en que una invención industrial va a ser considerada durante la ejecución de un contrato de trabajo ¿sí? o de prestación de servicios, cuando la solicitud de la patente, ¿sí? la presentación de la solicitud de la patente ante el INPI, haya sido presentada hasta un año después de la fecha en que el inventor dejó el empleo dentro de cuyo campo de actividad se obtuvo el invento. ¿Sí? Entonces, tenemos no solamente los tres tipos de invenciones, ¿sí? sino que también tenemos, y de hecho, si el Power me permite modificarlo acá, voy a agregar que tenemos una... Presunción legal, ¿sí? Establecida, porque esto no había quedado completo, ¿sí? En el inciso D del artículo 10. ¿Está? Entonces, presunción legal, inciso D del artículo 3, y luego sí tenemos los distintos tipos de invenciones laborales que están establecidas en otros artículos, en otros incisos del 10. ¿sí? El primer supuesto que tenemos son las invenciones por encargo. ¿sí? O sea, en este ejemplo claro, el objeto ¿sí? eh, del contrato es la invención. O sea, tenemos a un ingeniero ¿sí? que ha sido contratado pura y exclusivamente para eh, obtener un, una invención. ¿sí? En este caso... Eh, se aplica el inciso A, ¿sí? las realizadas por el trabajador, que tengan por objeto total o parcial la realización de actividad inventiva. Y en este caso, eh, lógicamente, ¿a quién va a corresponder la titularidad de la invención? Bueno, pertenecerá al empleador, porque justamente el empleador es el que ha contratado al inventor para desarrollar eh, esta actividad. Sí. Luego tenemos el segundo supuesto que son las invenciones de servicio, ¿sí? Son las realizadas por quien no fue contratado, ¿sí?, para crear una invención, pero que por el producto del desarrollo de su actividad de forma accidental, podríamos decir, crea una invención. ¿Sí? y crea una invención dentro del ámbito laboral, ¿sí? Entonces, en este caso, dice el legislador en el inciso B que el trabajador autor de esa invención bajo este supuesto de invenciones de servicios tendrá derecho a una remuneración suplementaria por su realización, ¿sí? Y en este caso, el empleador tendrá derecho o puede llegar a tener derecho a la titularidad de la invención o a reservarse el derecho de la explotación de la misma. ¿sí? Pero acá el empleador deberá de ejercer esta opción dentro de los 90 días de realizada de la invención. Si no lo hace, se establece que la titularidad de la invención le va a corresponder al empleador. ¿Sí? Y por último, ¿sí? tenemos el supuesto de las invenciones libres, ¿sí? que están contempladas en el inciso E del artículo 10. ¿sí? Son invenciones laborales en cuya realización no concurren las circunstancias previstas, ni en el A ni en el B, o sea, no son ni invenciones por encargo, ni son invenciones de servicio, ¿sí? Y en este caso, este, este tercer supuesto de las invenciones libres, le pertenecen exclusivamente al autor de las mismas, o sea, al trabajador, ¿sí? Hay que destacar también que la ley establece una, una presunción de nulidad en el sentido que Considera nula toda renuncia anticipada del trabajador a los derechos conferidos por este artículo. ¿sí? O sea, que si nosotros vamos a estar frente a la situación de contratar a un trabajador, ¿sí? para que realice esta, esta labor no vamos a poder hacerle firmar dentro del contrato de trabajo si sí, el hecho de que renuncia en forma anticipada a cualquier derecho o a cualquier retribución extra o remuneración adicional que le cree eh, la, la posibilidad de crear una invención. ¿Por qué? Porque si le hiciéramos firmar dentro del marco de ese contrato de trabajo, la ley presume que es nula. Lo dice la última parte del artículo 10. ¿Sí? Bueno. Ahora que tenemos todo el marco normativo de qué es la patente, de qué requisitos tiene que tener, de cuáles son los requisitos objetivos de patentabilidad, tenemos que analizar cómo es el procedimiento ¿sí? para que eh, en el derecho argentino se nos conceda eh, justamente este, el derecho a la patente. Yo. En dos o tres placas traté de, de resumirles el, el procedimiento. Ustedes van a ver que dentro de la ley tienen todo un capítulo que se refiere al procedimiento de registración de la patente. Al igual que en el artículo de Lisa Liz tienen todo un punto en el cual se desarrolla todo el, el procedimiento eh, administrativo. ¿Sí? ¿Cómo se concede la patente? Bueno, el primer paso para obtener consiste en presentar una solicitud. ¿sí? Tengo que presentar una solicitud que se llama solicitud de patente en el INPI, que ya vimos que era el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que es la autoridad de aplicación en el marco de esta ley, que está ubicado en, bueno, esto se los puse a título informativo, en la calle Paseo Colón 717 de la Ciudad de Buenos Aires de la ciudad este, autónoma me faltó acá de Buenos Aires por eso se dice muchas veces que en materia de, de patentes yo este, no, sé eh, existe en todos lados pero atiende en Buenos Aires sí o sea cualquiera eh, que pretenda eh, obtener el registro de una patente tiene que concurrir allí ¿Sí? viva en el Chaco, eh, en Formosa eh, o en Tierra del Fuego. Bien, esa solicitud que se presenta, ¿sí? es una solicitud que se presenta por escrito en el formulario correspondiente que, que en forma gratuita eh, otorga la oficina y va a contener, sí... Eh, una declaración, ¿sí? una especie de declaración jurada por la cual se, los, se solicita la patente, deberá llevar la identificación del solicitante, o sea, quién la solicita con todos sus datos, y una descripción o varias reivindicaciones, que es la descripción del objeto a patentar, ¿sí? Eh, aunque la misma no cumpla en, en, en su inicio con todos los requisitos de, de la formalidad, ¿sí? pero debo describir cuál es este, la patente que pretendo, eh, de la cual pretendo obtener los derechos y fundamentalmente eh, la descripción o la reivindicación es decir, bueno, ¿para qué sirve esto, ¿sí? esta invención? Eh, y justamente voy a, voy a desarrollar en, en para qué sirve, dónde está la novedad, dónde está la actividad inventiva y dónde está la aplicación industrial de ese eh, producto o procedimiento que pretendo eh, patentar. ¿Sí? Acá es muy importante analizar el tema de la fecha de la presentación de la solicitud, porque justamente va a ser la del momento en que el solicitante le entregue al INPI, ¿sí?, o sea, a la Administración Nacional de Patentes, los tres requisitos que están enunciados aquí: la declaración por la que se solicita la patente, ¿sí? que es una declaración escrita, la identificación del solicitante y la descripción de una o varias reivindicaciones, aunque no se cumplan todos los requisitos formales establecidos por de la presente ley. O sea, la fecha se computa cuando entrego las, las tres cosas, ¿sí? La declaración de que solicito la patente, la identificación del solicitante con todos sus datos y la descripción de lo que voy a querer patentar. A partir de ahí, ¿sí? podemos decir que tenemos eh, la presentación de la solicitud, ¿sí? cuando cumplo con todo eso. Ahora, ¿cuáles son las distintas instancias que se pueden dar en el, en el trámite? ¿sí? Ahí yo les puse... Eh, Básicamente tres, ¿sí? A los 90 días de la fecha de presentación de la solicitud se va a realizar un examen pre preliminar de esa solicitud a los efectos, eh, primero, de solucionar posibles defectos formales, ¿sí? O sea, vieron que la placa anterior decía, aunque no estén todos los requisitos formales. Bueno, en este análisis que va a hacer la autoridad de aplicación, justamente va a analizar si nos falta algo. Si nos falta algo, nos lo va a hacer saber justamente para que lo completemos. ¿sí? Eh, por eso decimos que en esta etapa no se estudia la patente, sino que lo que se verifica y lo que se examina es que estén cumplidos los requisitos formales. ¿sí? Una vez aprobado el examen preliminar de la formalidad, ¿sí? puede que eh, nuestra presentación desde lo formal esté perfecta, con lo cual en esos 90 días no tengamos que recibir ningún pedido de eh, completitud o eh, de explicación. Si está completa... Vamos con el trámite para adelante. Si no está completa, la tenemos que completar para poder continuar con el trámite. Entonces, cumplidos todos los requisitos formales, una vez aprobado ese examen preliminar, se publica la solicitud dentro de los 18 meses de la fecha de presentación. Fíjense que les estoy hablando de plazos extensos, ¿sí? O sea, estamos hablando de largos plazos. El primer plazo del que hablamos es el de los 90 días, luego estamos hablando de los 18 meses contados desde la fecha de la presentación. O sea, son trámites largos. Por eso muchas veces los alumnos preguntan: y bueno, ¿y cuánto tarda la solicitud de una patente? Y tal vez que desde la presentación hasta que, la, hasta que efectivamente nos conceden el derecho, pueden llegar a pasar 4 o 5 años, ¿sí? Y van a ver que esto se puede dar por cómo se desarrolla el, el proceso. Y por último, ¿sí? Previo, obviamente, ¿sí? Porque acá si no pagamos, no hay nada, ¿está claro? Va a ser el pago del arancel correspondiente, ¿sí? que su monto lo determina el decreto reglamentario, ¿sí? Pago de arancel que se hace tanto para el, la solicitud de una patente de invención como de un certificado de modelo de utilidad. La diferencia es que en el certificado de modelo de utilidad vamos a pagarle el 50% de lo que hubiéramos pagado para la patente. Todo es a la mitad, aranceles a la mitad, tiempo a la mitad. Esto se los digo para que lo aprendan y no se confundan con los plazos. Entonces, Previo al pago del arancel correspondiente, se realizará el examen de fondo. El examinador estudiará la patente para determinar la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial, notificando al o los solicitantes del resultado del mismo. ¿Sí? Esa es la última eh, etapa de, del trámite. ¿Sí? Bueno. Un poquito me adelanté cuánto dura el trámite y el trámite hasta la concesión de una patente o modelo de utilidad tiene una duración de aproximadamente cinco años en promedio, más o menos, dependiendo del área técnica a que se refiere el invento. Una vez presentada la solicitud, ¿sí? ¿ya tengo el derecho a la patente o tengo ya el derecho a eh, la explotación del certificado de modelo de utilidad? No. La respuesta es un rotundo no. Lo que se posee a partir de ese momento, o sea, lo que va a tener el solicitante, es un derecho en expectativa. Esto ya también lo vimos la semana pasada, que no había que confundirlo al derecho en expectativa con el otorgamiento del derecho concretamente, cuando yo tengo el certificado de patente. ¿Por qué? Porque es un derecho en expectativa, porque dicho derecho recién se otorga cuando la potente se concede. Entonces, son dos momentos distintos, la presentación de la solicitud, sí, con el momento de la concesión de la patente. ¿Está claro? Yo cuando pretendo, o sea, cuando presento la solicitud, voy a tener un derecho en expectativa, hasta tanto me concedan la patente, porque, ojo, puede que la patente, eh, el INPI no me la conceda. Entonces, ese derecho en expectativa nunca se transformó en derecho efectivo. ¿Está claro? Sí. Distinto va a ser si después puedo hacer valer sí, los años de vida de la patente de forma retroactiva desde el momento de la presentación de la solicitud. Pero lo que no tenemos que confundir es el derecho en expectativa que nace con la presentación de la solicitud al derecho que otorga la patente cuando el INPI me concede el título de propiedad. ¿Sí? Lo mismo va a valer para los eh, certificados de modelo de utilidad. Bien. Entonces... Se viene la pregunta. Una vez que presento la solicitud, ¿ya puedo comercializar? A ver, ¿qué les parece? Ah, tendría que sacarles, perdón. Ahí está. ¿Qué les parece? La saqué a la placa porque ahí está la respuesta. Digo, quiero ver si por casualidad, este alguien en el fin de semana largo leyó y nos puede comentar qué les parece que sucede puedo o podría desde la presentación de la solicitud tener el derecho para y mí no profe. ofertas a ver para mí no para mí tampoco, profe. Bueno, los que para dicen, mí puede haber gente que diga que no y puede haber gente que diga que sí. Los que dicen que no, quién para. me quiere contar la postura de por qué no. Para mí sí. De a Porque uno de... pónganse, no sé, elijan ustedes, yo los escucho. Para mí sí, puede ser. Pero voy a comercializar. Para, para, que voy a identificar quién está hablando. ¿Quién me habla? Victoria. María Victoria Carrera. ¿Cómo? María Victoria Carrera. Espera, Victoria, que ya te quiero encontrar. Listo, ya te vi. Que para mí sí, que lo puede comercializar, pero será responsable de los daños que pueda producir el, el invento. Bien. No, bueno. Para mí no, porque al ser un derecho en expectativa si no se lo dan estaría usando algo que no, no le corresponde. Pero, pero, es un invento, es algo que algo diseñado de la invención que puede, puede mejorar la, la calidad de vida de otra persona y, y lo podría comercializar, yo creo, sin, sin tener la, la patente, nada más que me lo pueden, me lo pueden, otra persona lo puede utilizar o patentar primero y después habrá una contienda judicial, pero me parece que sí lo podría. El otro día salió una nota en Infobae de un señor que había hecho un, un plato para ¿sí? un plato para comer para una persona que no le sacara un brazo. Y yo digo que si sí él hiciera varios lo podría comercializar, aunque todavía no lo hubiera hecho, no lo hubiera patentado. Y Victoria sí. y el caso que contaste que le viste en Infobae del del tema del plato. Eh, ¿Estaba patentado y ya lo estaba utilizando? No, no él, él, la persona que lo hizo, lo hizo como una invención para ayudar al amigo que quedó... Está bien, pero esa invención, te entiendo. No. A ver, muchas veces la, la gente ¿sí? eh, hace invenciones sin saber que las está haciendo, y por mm. ende tampoco nunca las presenta a patentar porque no sabe que lo que creó es una invención. ¿sí? Entonces, muchas veces lo que tenemos que preguntarnos es si realmente el que creó una invención sabe que la creó porque tal vez la está explotando y la está utilizando, pero nunca fue al INPI para querer registrarla. ¿sí? Entonces, ahí creo que es una situación en la que tenemos que separar. Porque ahí tenemos a un inventor que no sabe que lo es, como vos estás describiendo, lo hizo para ayudar a un amigo y a esa persona si lo está explotando, yo creo que no le podríamos indagar ningún delito con posterioridad, sí, porque si bien está utilizando algo que no tiene un derecho concedido, tiene un derecho en expectativa todavía y ahí coincido con lo que decía tu compañera con la otra postura. Eh, estamos hablando de un tercero de, de buena fe. Ahora, puede haber parte de las dos posturas que sean válidas. Y ahí sí, este, voy a ir a la placa, ¿sí? Que dice una vez presentado la solicitud, si ya puedo o no comercializarlo. Bueno, en principio, ¿sí? Acá el legislador dice que sí, pero corriendo el riesgo de ser demandado, ¿sí? Esta sería la postura de Victoria, dice. Esto es así ya que la Administración Nacional de Patentes no puede verificar al momento de la presentación que el invento en cuestión sea nuevo, sino que ese dictamen se efectúa en la instancia de y, el análisis de fondo, sí. Por eso eh, es importante antes de realizar la presentación de la solicitud realizar una búsqueda de antecedentes, sí en Argentina, en Estados Unidos, en la Unión Europea, en Japón, etc. Y dentro de esta búsqueda, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir conocer el estado de la técnica del producto o del procedimiento a patentar. De hecho, la gente que se dedica a, a invenciones, propiamente dichas, a crear invenciones, lo que hace es contratar esta búsqueda, porque hay estudios y agencias que se dedican pura y exclusivamente a analizar el estado de la técnica en los distintos países del mundo, ¿sí? Porque imagínense que hacer una presentación de una solicitud con todo lo que conlleva, ¿sí? Más los importes que hay que pagar. Eh, lo lógico este, es decir, bueno, vamos a ver dónde está el estado de la técnica con esto que yo pretendo registrar, porque tal vez pretendo registrar algo que ya existe, ¿sí? Y que ya está registrado a nombre de otro. Y si quiero registrar algo idéntico a algo que ya está registrado, no voy a obtener la prioridad en cuanto a la registración, ¿sí? Sí puedo llegar a obtener... Eh, si a eso que ya está este, inventado y que tiene una patente le doy una nueva función o una nueva utilización o una nueva actividad práctica, puedo llegar a obtener un certificado modelo de utilidad con una patente cruzada con el titular de la patente, pero no una patente de la cual yo voy a, vaya a ser titular en el 100%. ¿Sí? Profe. Ya termino la placa y me preguntas. Entonces, al presentarse una solicitud, ¿sí? acá les puse, el solicitante supone que la misma es novedosa. ¿sí? Supone porque ya hizo este, este estudio del que estamos hablando. ¿Sí? Eh, ¿Y por qué supone que es novedosa? Bueno, pu puesto que surgió del fruto de la imaginación y del posterior desarrollo, lo cual no implica que un tercero pueda haber arribado a la misma conclusión un tiempo antes, o que tenga una solicitud en trámite sobre lo mismo, o incluso una patente concedida por el mismo objeto de invención. En este caso, ¿sí? Si ignoramos de buena fe que el solicitante que inventó pretende patentar algo novedoso, ¿sí? al lanzarlo al mercado antes de obtener la patente o al menos antes del resultado del examen del fondo, corre el riesgo de quien ya pudiera tener ese derecho le ejerza acciones legales. ¿sí? Pero siempre tenemos que hablar del tercero de buena fe. ¿Ok? Entonces. Si nosotros fuéramos a resumir, podríamos decir que la respuesta que eh, dio Victoria es correcta, ¿sí? porque sí es cierto que podría bajo, este, bajo la sanción de tener que reparar los daños y perjuicios, pero tenemos que incorporarle ¿sí? este concepto de la buena fe, tenemos que incorporarle este supuesto del estudio del examen preliminar pero también podemos decir que la respuesta que dio eh, quién fue Victoria fue una Virginia. Profesor. y Virginia era con b b b la de Virginia tampoco está mal sí porque sí es cierto lo que dice Virginia que no tengo el derecho desde la presentación de la solicitud entonces esto que puede decir y bueno puede decir que yo soy eh, un inventor precavido y frente a la situación puntual de que todavía no tengo el derecho concedido, lo que tengo es un derecho en expectativa, si ¿sí? me abstengo de explotar la invención hasta tanto obtenga la concesión definitiva de la patente y ahí me estoy asegurando que nadie me va a poder reclamar una acción, ¿sí? Porque yo voy a explotar la invención o la voy a utilizar en el mismo momento en el que me otorguen la solicitud. ¿Está? ¿Alguien me quería preguntar algo? Sí, yo, eh, Lucas. No tengo la cámara encendida, no tengo... No te veo, Lucas. Sí, no tengo cámara. Bueno, a ver. Yo le quería preguntar en el caso ese en el que una persona cree, o sea, no se da cuenta que crea una invención y la empieza a explotar eh, y resulta que es una invención ya registrada. El que registró la invención lo demanda, si el que digamos... para, para, que no para sabía, un poquito más despacito. Así te entiendo. ¿Cuál sería el ejemplo o el supuesto? Que una persona que no sabe que creó una invención la empieza a explotar, digamos, ¿no? Sí es demandada por la persona que registró esa invención, digamos, y si esa persona que no sabía que estaba, digamos, que, esa, que eso era una invención o que estaba incurriendo en algo que no tenía que hacer, eh, puede alegar eso que no, su desconocimiento para eximirse de, la, de, digamos, de lo que tiene bueno, que reparar. esto va a ser una respuesta un poco subjetiva, sí, porque primero porque en el derecho nadie podrá alegar su propia torpeza. Segundo, que porque la gente que se dedica a este tipo de tareas, ¿sí? inventivas, tiene un determinado conocimiento de esto. ¿sí? No es lo mismo que le suceda, eh, por ejemplo, a una maestra jardinera, ¿sí? a que le suceda a un ingeniero esta situación. ¿sí? Estamos claros que tiene que ver con la expertise de cada actividad, ¿sí? Y acá va a jugar la buena fe, por supuesto, y va a, jug y va a jugar en cuanto a si tengo que pagar o un, no una, una indemnización, ¿sí? A todo aquello que yo debo saber, ¿sí? Por el propio título que obtengo. Y por el propio título que tengo. ¿sí? Es difícil pensar que un ingeniero, ¿sí? un ingeniero eh, cree una invención y desconozca todo este procedimiento y se largue a explotarlo y a comercializarlo en el mercado sabiendo que lo que tiene frente a los ojos es una invención y no estudie previamente eh, cómo se encuentra el estado de la técnica. ¿sí? Entonces... Tu respuesta es subjetiva y habrá que analizar cada caso concreto para poder determinar si en ese caso particular actuó o no actuó de buena fe, si cumplió con toda la diligencia que la ley le exige a eh, un, un empresario de la ingeniería relacionado con el tema. Y, eh, justamente, eh, analizar el caso concreto para determinar si va a poder tener una sanción o no, ¿sí? Vuelvo a decirte, no se puede alegar la propia torpeza y más de alguien versado en la materia, ¿se entiende? Sí, perfecto. O sea, es más difícil que... O sea, llevado a la práctica entendí más que es como más difícil alegar eso, pero... Pero nada, no, tenía la duda Exactamente, y... sí, 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 exactamente. Y va a depender, Lucas, de cada situación en particular. No todas las situaciones son iguales. Por Perfecto, eso, gracias. por eso, por eso, lo primero que aprenden los ingenieros este, eh, en, en la facultad cuando, cuando estudian estos temas, digo los ingenieros porque. Ellos son los número uno destinados a crear una invención, ¿sí? por, su, por su propia naturaleza, eh, de la labor que desarrollan. Por eso aprenden eh, no solo lo que dice el artículo 10, ¿sí? porque ahí también hay un, una conjugación de todo esto que estamos viendo, sino que también aprenden en la práctica de cómo deben proceder en el caso de llegar a generar una invención, ¿sí?, a ellos se les enseña lo importante que es obtener el registro, porque a partir de ahí nace el derecho y qué es lo que o cuáles son las consecuencias que pueden tener. Eh, digo los ingenieros y podría decir cualquier otra profesión que se dedique a esto y cuáles son las consecuencias que se pueden generar eh, con la, la falta de presentación de la solicitud de registro. Eh, y saben cuáles son este, los daños y perjuicios que pueden llegar a, a, a sufrir o que se les puede demandar si es que explotan algo que le corresponde de titularidad a otro. Igual en la práctica, no te preocupes que si alguien pretende explotar algo que tiene una patente ya otorgada, ¿sí? el titular de la patente va a salir al minuto número dos, ¿sí? A impedirle este, la explotación, porque justamente ser titular del derecho lo que te permite es accionar erga omnes ¿sí? durante todos los años de vigencia de la patente. ¿sí? Durante esos 20 años que tenés la explotación exclusiva, lógicamente después, como ya lo vimos la semana pasada, ese conocimiento o esa patente va a pasar al dominio público. ¿Sí? Profe, sí, perfecto. en todos casos si querés explotar. Eh, Bien, algo, es, perdón, así así veo quién me pregunta, quién es. Soy Joaquín. En cámara, Joaquín. Sí, sí. Para que te voy a te quiero encontrar. Sí. De última, si querés explotar un servicio que otro ya patentó, lo que tendrías que hacer no es pedirle la concesión de una franquicia. Para, 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 para. ¿Viste cómo dice Fantino? Para, 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 para. Producto o procedimiento es de lo que habla la ley de patentes. La sí. palabra servicios, no la confundas, ¿sí? Ah, está bien, está bien. ¿Ah? Esto es importante. Parece un, algo sencillo, pero es una palabrita importante a tener en cuenta. Acordate que cuando hablamos de, de servicios, hablábamos de marca, que distinguíamos a un producto eh, o a un servicio. ¿sí? Acá hablamos de producto o procedimiento. Eso ah, primero bien. para no confundir. Y en el caso de eh, que alguien ya tenga otorgada una patente, no sé si te acordás que la clase anterior lo comentamos, que dijimos que hoy lo íbamos a ver de nuevo, lo que se puede otorgar es una licencia, ¿sí? una licencia para la explotación de la patente. Las licencias pueden ser voluntarias u obligatorias. Las voluntarias normalmente son contractuales y onerosas, y las obligatorias, ¿sí? Son impuestas por una determinada situación y no son onerosas, ¿sí? Tienen por motivo una determinada circunstancia, que ya vamos a ver cuál puede ser, son cinco los supuestos, y mientras vos tenés la explotación de una licencia obligatoria, tenés la posibilidad de explotar esa patente, si es que la autoridad de aplicación te la concede, sin necesidad de pagarle la regalía al titular. En cambio, cuando vos explotas la patente con una licencia voluntaria, celebrás un contrato y le decís, bueno, listo, quiero celebrar un contrato de, este, de licencia de patente. Yo soy la titular. Te digo, bueno, Joaquín, te otorgo la licencia, celebramos un contrato, te la puedo otorgar por el mismo plazo que a mí me queda de vigencia de la patente o por uno menor, nunca por uno mayor. Y te digo, me vas a pagar de acuerdo a la explotación de la invención, tanto dinero por mes, ¿sí? Por eso es tan importante obtener la titularidad de la patente, porque yo podría estar en casa así, cruzadita de brazos, recibiendo tu regalía mes a mes sin hacer nada. O sea, pongo un ejemplo burdo como para que se entienda, ¿sí? Este, la importancia que reviste el hecho de eh, obtener el registro de estos derechos. ¿sí? No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, está bien se ha entendido, gracias. Bueno, continuamos. ¿sí? ¿Qué sucede cuando dos personas presentan el mismo invento? ¿sí? Esto como todos los principios del derecho. La fecha de presentación que se otorga a una solicitud de patente es la que va a determinar ¿sí? eh, la prioridad en el derecho. Primero en el tiempo, primero en el derecho. Y el primero que haya completado todo el trámite en general. ¿sí? El trámite con el pago del depósito, los requisitos, etcétera, etcétera. ¿sí? También puede ser que... Eh, la patente se conceda en forma conjunta, ¿sí? cuando dos o más personas en el mismo formulario pretenden obtener el registro de una patente. ¿sí? Eh, Concedida la patente, ¿se debe abonar alguna tasa? Nos preguntamos, la respuesta es sí. O sea, pagamos una tasa inicial para obtener el derecho y luego durante toda la vida de la patente seguimos pagando esa tasa, ¿sí? Eh, que es la tasa del mantenimiento de la invención, que también la recauda la autoridad de aplicación, ¿sí? Eh, ¿Qué sucede si una vez concedida la patente no se abona la eh, anualidad correspondiente, ¿sí? Bueno, la ley de patentes establece que opera la caducidad de pleno, derecho, de pleno derecho, es decir, la patente caduca, es una de las causales de caducidad, no pagar eh, el, el abono eh, anual de mantenimiento del derecho. Lo mismo va a pasar en el caso de los certificados modelo de utilidad. Eh, ¿Una vez concedida la patente, la misma se publica? Sí, se publica. La Administración Nacional de Patentes publica las patentes concedidas en un boletín, sí, que es el Boletín de Patentes que edita el INPI, que es la, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, a los efectos de que la sociedad toda tome conocimiento de cuáles son las patentes que se han otorgado y a quién. Y eh, para qué consiste o para qué sirve cada, cada patente. Eso permite la publicidad del estado de la técnica. ¿sí? Y por último nos preguntamos cuánto dura el derecho de, de protección. ¿sí? Eh, la protección eh, que da el derecho obtenido por el título de una patente de invención es de 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Luego pasa al dominio público. Eh, y, lógicamente, para mantener el, el derecho, el titular tendrá que abonar las tasas de mantenimiento. Misma situación, en el caso de que hablemos de los certificados de modelos de utilidad, vamos a hablar de que eh, tenemos 10 años. ¿sí? Bueno, y ahora vamos a hablar de las licencias. Lo que les voy a pedir es... Un segundito, que me den un minuto. Bueno, no puedo apagar la cámara. Bueno, un minutito que ya estoy, espérenme. Perdón, quería tener a la mano algo para tomar porque me estaba tirando muchísimo la garganta, así que disculpen que me tomé un minuto para bajar y buscar. Bueno, las licencias, ¿sí? Les decía que estaban las licencias contractuales que más o menos hablamos hoy, contenidas en los artículos 37, 39 y 40, y luego teníamos a las licencias obligatorias. ¿sí? Las licencias contractuales, ya lo explicamos, tienen que ver con aquellos contratos que, que se hacen mediante, la, mediante los cuales se... Voluntariamente ¿sí? se le transmite el derecho a la otra parte de, de, de explotar justamente la, la invención y por, por esa explotación se paga eh, una, una regalía. Y en el caso de las licencias obligatorias, ¿sí? que están eh, contenidas en los artículos 42 a 46 y que la ley establece cinco supuestos taxativos, ya les conté eh, la clase anterior que nuestra ley las define como eh, otros usos sin autorización del titular sí o sea el capítulo mediante el cual están contenidas las licencias obligatorias se llama otros usos sin autorización del titular las licencias obligatorias también son una novedad de la nueva ley de patentes, no estaban contenidas en la 111 y vienen de la mano del de, este, acuerdo, el acuerdo TRIPS, donde eh, justamente se regulan estos supuestos. ¿Qué les dije de este tema? A ver si se acuerdan. ¿Nadie se acuerda? Bueno, qué mala suerte. Yo sí creo que se acuerdan. ¿Qué dijimos de las licencias obligatorias? Que a ustedes les recontra importa saber. Solo quieren saber eso cuando estamos en clase. A ver, ¿qué es lo que les interesa saber a ustedes muchas veces? por no decir todas, ¿Cuánto respecto cuesta? del examen. Elida, no son onerosas. No, ustedes quieren saber si este tema entra en el examen o no, si se pregunta, si no se pregunta. Y dijimos que este tema... ¿Qué era? Un tema importante que normalmente siempre se pregunta, ¿sí? Entonces lo aviso antes de, volver, de desarrollarlo, este, para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Y lo van a tener en cuenta desde la ley, desde el artículo de Elisa Liz y desde la clase, ¿está? ¿Está claro? Bien, entonces los cinco supuestos que la ley contempla en la, en la ley de licencias obligatorias son los que están descritos en la placa. la negativa a licenciar, que es la que contiene el artículo 42. sí. La falta de explotación, que es la que contiene el artículo 43. Las prácticas anticompetitivas, contempladas en el artículo 44. Los motivos de emergencia sanitaria o de seguridad nacional, que están en el artículo 45. Y la dependencia de patente, que está en el artículo 46. ¿Sí? Esos son los únicos supuestos de licencias obligatorias contemplados en la ley. O también, sí, los cinco supuestos de otros usos sin autorización del titular. ¿Cuál es la diferencia de estas licencias, sí, las obligatorias con las voluntarias? Que justamente en las que vimos antes, que son las voluntarias, implican que las partes de común acuerdo y voluntariamente pactan. La utilización o la explotación de la patente a nombre de otra persona que no son ellos y que por eh, ese contrato están autorizados a percibir o a recibir una eh, remuneración por la licencia otorgada. En el caso de que la licencia sea obligatoria, sí, lógicamente, el sujeto, el titular. La, ya sea persona física o jurídica, va a estar compulsada u obligada a otorgar esta licencia, por eso no es voluntaria y es obligatoria, y normalmente se impone, se impone frente a determinadas circunstancias. ¿sí? O sea, una, una, una cuestión de salubridad, por ejemplo, sanitaria, sería eh, un, un hecho que eh, habilite la licencia obligatoria. Voy a poner un ejemplo que se lo van a dar cuenta muy fácil y que es muy actual. Supongamos que alguien hubiera tenido la patente en el mundo, ¿sí? registrada a su nombre para combatir la COVID-19. ¿Sí? Yo titular de la patente para combatir la COVID-19 frente a un estado de pandemia como el que está viviendo el mundo en este momento, mi derecho exclusivo de explotación cede, ¿sí? Por motivos de emergencia sanitaria o seguridad nacional. Con lo cual, yo, si la hubiera tenido, seguramente hubiera tenido que otorgar una licencia eh, obligatoria, ¿sí? Por todo el periodo de tiempo en el que dure el motivo que originó la emergencia sanitaria. Y tengo que posponer mi derecho de explotación exclusiva eh, justamente por un motivo de emergencia sanitaria nacional, como lo es una pandemia. ¿Se entiende? Lo puse con este ejemplo porque es muy actual y creo que es muy fácil que se den cuenta desde este punto de vista cómo funcionan las licencias obligatorias. Bien. Eh, el primer supuesto negativo a licenciar del artículo 42 se da ni más ni menos eh, que cuando una, una, una persona, ¿sí? física o jurídica, pretende eh, obtener una licencia obligatoria de su titular en condiciones normales y razonables, ¿sí? y eh, obtiene eh, la negativa por parte del titular, pero <coughs> lo importante es que la persona pretende obtener la explotación de esa licencia obligatoria porque han transcurrido tres o cuatro años sin que la invención haya sido explotada por parte del titular. Y a pesar de la falta de explotación, el titular... Se niega a otorgar la licencia, ¿sí? A aquel que en condiciones normales pretende obtenerla, ¿sí? Entonces, en ese caso, se podrá permitir otros usos de esa patente sin autorización del titular. ¿Está? La negativa a licenciar. La falta de explotación está en el artículo 43, ¿sí? tiene que ser interpretada como falta o interrupción de la explotación, ¿sí? Porque el, el título no lo dice, pero Vergel nos dice que tiene que ser contemplado como eh, los dos conceptos. Transcurrido tres años desde que se concedió la patente o cuatro desde la presentación de la solicitud, si la invención no ha sido explotada, ¿sí? Salvo casos de fuerza mayor. O cuando la explotación haya sido ininterrumpida ¿sí? durante más de un año, cualquier persona podrá solicitar autorización para utilizar la invención sin autorización de su titular. ¿sí? Acá también la ley nos explica qué es la fuerza mayor ¿sí? a los fines de la ley para, para contemplar qué es la falta de explotación. Nos habla de que hay que hacer una notificación en este caso y nos explica cuál es la remuneración que se va a pagar en este supuesto. ¿sí? Después tenemos las licencias obligatorias en caso de prácticas anticompetitivas. ¿sí? Las prácticas anticompetitivas están en el artículo 44, ¿sí?, acá juega un rol muy importante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, ¿sí? Porque porque para que caigamos en este supuesto, ¿sí? La autoridad de aplicación, que es la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, debe o es la que ha determinado cuáles son consideradas en esta materia, prácticas anticompetitivas. Entonces, ¿cuándo voy a poder obtener una licencia obligatoria del artículo 44? ¿Sí? Cuando nos encontremos frente a algunos de los supuestos de prácticas anticompetitivas, ¿sí? Que estuviere determinado expresamente por la ley 22.262, que es la ley de defensa de la competencia. Entonces, si estamos frente a uno de estos supuestos, puedo obtener una licencia obligatoria. Y a título ejemplificativo, sí. ¿Qué considera la ley de defensa de la competencia como práctica anticompetitiva? Bueno, la fijación de precios comparativamente excesivos respecto de la media del, del mercado o discriminatorios de los productos patentados. La negativa de abastecer el mercado local en condiciones comerciales razonables. ¿Sí? El titular de la patente dice no quiero abastecer. El entorpecimiento de actividades comerciales o productivas ¿sí? son tres supuestos o los tres supuestos más comunes que la ley contempla en el caso de prácticas anticompetitivas. Lógicamente que hay otros supuestos que están contemplados en la ley 22.262. Con lo cual, si está encuadrado dentro de una de las conductas punibles de esa ley, habría que, que analizarlo. Pero en ese supuesto, práctica anticompetitiva, puedo solicitar la licencia obligatoria. Eh, el cuarto supuesto es el del artículo 45, motivos de emergencia sanitaria o seguridad nacional. Sería el ejemplo que les expliqué. Con respecto a, a, a la vacuna de la COVID-19, ¿sí? Acá lo que se necesita para que se pueda otorgar eh, la licencia obligatoria es una resolución del Poder Ejecutivo Nacional, ¿sí? O sea, el Poder Ejecutivo Nacional. Podrá, por motivos de emergencia sanitaria o seguridad nacional, disponer la explotación de ciertas patentes mediante el otorgamiento de derecho de explotación conferido por una patente. Su alcance y su duración se limitará a los fines de la concesión. Entonces, en el caso del artículo del supuesto cuarto, lo que voy a necesitar es que ese motivo de emergencia o seguridad nacional haya sido declarado. Sí, efectivamente, por el Estado, sí, o sea, por el Poder Ejecutivo Nacional. Y tengamos en cuenta que en este caso, el alcance o la duración de esa licencia obligatoria va a estar limitado, sí, con el objeto del nacimiento de, de la concesión del derecho, sí, o sea, una vez finalizado el motivo de emergencia sanitaria o de seguridad nacional. Va a terminar el derecho a eh, la explotación de la licencia obligatoria, sí. Si volvemos al ejemplo del que estábamos hablando, supongamos de que yo tuve que otorgar la licencia obligatoria porque tenía la patente de la vacuna de la COVID y se logró vacunar a toda la población, a la totalidad de la población y erradicamos el virus y desaparece la pandemia es lógico que la licencia obligatoria termine sí porque dura lo que dura el estado de emergencia sanitaria o de seguridad nacional por el cual nació. ¿Está? y el último supuesto de licencia obligatoria que lo tenemos en el artículo 46 son lo que se llaman las dependencias de patente sí dependencia de patente. Lógicamente, ¿qué, qué, qué, ¿qué significa? Esta es, por ahí es la más fácil de darse cuenta. Es cuando yo tengo una patente y no la puedo explotar si no tengo los derechos de otro que tiene otra patente. ¿Por qué? Porque mi patente se sirve de las dos. ¿sí? Entonces, se concede el uso sin autorización del titular de la patente para permitir la explotación de una patente, segunda patente. ¿Sí? que no puede ser explotada sin infringir la primera, ¿sí? siempre que se cumplan tres condiciones. ¿sí? Que la invención reivindicada en la segunda patente suponga un avance técnico y significativo respecto de la primera. Que el titular de la primera patente tenga derecho a obtener una licencia cruzada. En condiciones razonables con el de la segunda patente y que no pueda cederse el uso autorizado de la primera patente sin la cesión de la segunda patente. O sea que acá nos vamos a encontrar, en el caso de dependencia de patentes, que una vez que obtengamos la licencia obligatoria en estas condiciones, las dos patentes, la primera y la segunda, van a correr juntitas y de la mano para todo. ¿Sí? porque no puedo tener la primera si no tengo la segunda. Bueno, las patentes son nulas, sí, y la figura de la nulidad está regulada en los artículos 59 y 61. Cuando el caso de nulidad está regulado perdón, para los dos derechos, ¿sí? patentes de invención y certificados de modelo de utilidad, cuando se hayan otorgados en contravención a lo dispuesto por la ley que estábamos analizando y por el proceso que estamos analizando. Ahora, las patentes también caducan, ¿sí? al igual que los certificados de modelo de utilidad. Y los supuestos de caducidad de estos derechos están contemplados en el artículo 62. ¿sí? Que venza el plazo de vigencia de otorgamiento del derecho, ¿sí? 20 años en el caso de la patente, 10 años en el caso del certificado de modelo de utilidad. Que el titular del derecho renuncie expresamente al mismo ¿sí? y presente su renuncia frente al INPI. Que el titular del derecho no cumpla con el pago de las tasas anuales de mantenimiento de los derechos, ¿sí? que esto ya lo vimos hoy, que dijimos que eso es un eh, supuesto de caducidad, o cuando concedido el uso a un tercero, la invención no es explotada en un plazo de dos años por causas imputables al titular de la patente. ¿sí? Esto sería falta de explotación, ¿sí? Pero por causas imputables a las del titular. En todos esos supuestos se produce la caducidad. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos a ver, para analizar el otro título de propiedad y último que prevé esta ley, cuáles son las diferencias que nosotros tenemos entre las patentes de invención y los certificados de modelo de utilidad. ¿Sí? Que los modelos de utilidad están contemplados a partir del artículo 53 de la ley. ¿Sí? Bien. A ver, cuando nosotros analizamos una patente de invención, ¿sí? dijimos que los requisitos objetivos de patentabilidad eran tres, ¿sí? Sí o sí tendríamos que tener novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, ¿ta? Ahora, esto es lo que establece nuestra ley de patentes, ¿sí? Pero nuestra ley de patentes también habla de los modelos de utilidad, ¿sí? Que son aquellos... Que otorgan una, únicamente eh, a, a una invención una disposición o una forma nueva eh, obtenida o una nueva herramienta o un nuevo instrumento de trabajo o un nuevo utensilio o un nuevo dispositivo. Eh, en general, sí que importe una mejora en la utilización de la función del objeto. Entonces, cuando estamos frente a esos supuestos, no estamos hablando de patente de invención, porque la invención ya está, sino que hablamos de certificado de modelo de utilidad. Y en este caso, ya no son tres, ¿sí?, los requisitos objetivos que la ley va a pedir para obtener el derecho, ¿sí? No me, va a pedir actividad no me va a pedir novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, sino que esos requisitos son dos, sí, tendrá que tener novedad y tendrá que tener aplicación industrial. Pero no va a ser necesario que tenga actividad inventiva. Entonces ahí establezco la primera diferencia entre la patente de invención y los modelos de utilidad. ¿sí? En los modelos de utilidad tengo dos requisitos y en los patentes de invención tengo tres. ¿sí? ¿Cuáles tres? En la patente tengo que tener novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. ¿sí? En el certificado de modelo de utilidad tengo que tener novedad y aplicación industrial. Y le sumo otra diferencia más entre un título de propiedad y el otro. En un caso, la ley me otorga ese derecho por 20 años improrrogables, a cuyo vencimiento la patente pasa al dominio público. Bueno, en el caso de los certificados de modelo de utilidad, la ley me otorga un plazo de duración en el derecho de 10 años, ¿sí? improrrogables a cuyo vencimiento ese conocimiento también pasa al dominio público. Y si quiero encontrar otra diferencia más, podría hablar de la característica de la novedad que la ley exige para un derecho y para el otro. Cuando hablamos de patentes de invención, hablamos que la novedad que debe tener la invención es de carácter internacional, mientras que cuando hablamos de la novedad en el marco de las eh, pequeñas invenciones, que son los certificados de modelo de utilidad, se puede otorgar el derecho cuando la novedad es de carácter nacional. ¿Sí? Bien, a ver, esperen que vamos a cambiar de placa. Bueno, ¿cuánto tiempo dura el derecho de protección otorgado por un modelo de utilidad? Ya los dijimos, son 10 años. Y nos queda por ver la normativa específica ¿sí? de los artículos 53 a 58 que establece todo lo que les acabo de explicar hasta ahora, ¿sí? En el 53 se está definiendo lo que es el certificado modelo de utilidad o lo que es el modelo de utilidad como toda disposición o forma nueva obtenida o introducida en herramientas, ¿sí? y que ese derecho el que confiere el certificado de modelo de utilidad se concede solamente a la nueva forma o a la nueva disposición sí que se le da a, a esa herramienta y por ende cumpliendo los mismos requisitos formales de registración que vimos para la patente sí que es la presentación de la solicitud por escrito, la descripción de, de la pequeña invención, el detalle de para qué sirve y el pago de los aranceles. Luego, publicada la solicitud y luego de analizado este, el estado de la técnica este, hasta ese momento, puedo obtener el, el, el título de propiedad que... Eh, el certificado de modelo de utilidad eh, me confiere. ¿sí? El 54 habla, bueno, justamente de, de la vigencia, de que son 10 años. El 55 habla de los requisitos y acá quita uno de los requisitos y ¿sí? habla de la novedad y del carácter industrial. Con lo cual, si a ustedes en el examen les preguntan, ¿cuáles son los requisitos objetivos de patentabilidad? ¿Sí? Recuerden que tienen que mencionar. Tres. Ahora, si les preguntan, ¿cuáles son los requisitos objetivos, sí? En cuanto a eh, la registración de certificado de modelo de utilidad, tienen que recordar que son dos, sí? Al igual que cuando hablamos de los plazos, en uno son veinte, en otros son diez. Y el 57 eh, que nos dice que presentada una solicitud de modelo de utilidad se examinará si se han cumplido con todas las prescripciones, si ¿sí? practicado el examen, verificada la publicación y cumplido con todo el procedimiento, si ¿sí? se expedirá el certificado correspondiente. Y en este supuesto, dice el artículo 58, se aplican a los modelos de utilidad todas las disposiciones sobre patentes de invención que no les sean incompatibles. ¿sí? Esto quiere decir que eh, van, a, van a aplicarse eh, todas las normas referentes al, al procedimiento de registración. Y lo último que les quiero decir, que también es muy importante para que lo sepan y para que lo tengan en cuenta, es que... En la práctica ¿sí? se puede convertir el pedido de solicitud de patente de invención en certificado de modelo de utilidad o a la inversa. ¿Esto qué quiere decir? Yo presento ante el INPI el pedido de registración ¿sí? de una patente de invención. Y supongamos que luego del análisis que hace el registro, ¿sí? se da cuenta que a mí me falta uno de los tres requisitos objetivos de patentabilidad, ¿sí? Por ejemplo, me falta la actividad inventiva. Tengo novedad y tengo aplicación industrial. Entonces, ¿qué puedo hacer con esa presentación de la solicitud? Convertirla, ¿sí? Convertirla en una solicitud de certificado de modelo de utilidad. Y a la inversa, si yo presento una solicitud de certificado de modelo de utilidad y una vez que la autoridad de aplicación hace el análisis total, encuentra ¿sí? que eh, en eso que yo pretendo registrar tengo novedad, tengo actividad inventiva y tengo aplicación industrial, tengo los tres requisitos objetivos de patentabilidad, Voy a poder convertir ese pedido de solicitud de certificado modelo de utilidad en patente de invención. En este caso me van a pedir a lo que es muy importante, que es completar ¿sí? la diferencia del sellado correspondiente, sí, porque porque bueno es más eh, económico el sellado que se paga en el caso de la solicitud del certificado de modelo de utilidad que la que se paga en el caso de la patente de invención. Pero lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que cualquiera de las solicitudes pueden ser convertibles. O sea, yo puedo convertir el pedido de un certificado de modelo de utilidad en patente de invención, ¿sí? Y puedo convertir el solici la solicitud de una patente de invención en un certificado de modelo de utilidad. No es que pretendí es, eh, obtener una patente y no me van a dar nada porque no tengo nada. No, si yo reúno al menos los requisitos de un certificado de modelo de utilidad, voy a poder obtener este título de propiedad industrial. ¿sí? Este título de propiedad industrial, que como les dije, es, eh, tiene un plazo eh, de vigencia o de caducidad establecido por la ley, que es de orden público, ¿sí? 20 años en un caso y 10 años en otro, a cuyo vencimiento ¿sí? esa invención o ese modelo de utilidad pasa al dominio público, lo cual significa que cualquier persona, con o sin interés legítimo, va a poder utilizar sí, eh, los conocimientos que están atrás de esa patente o de ese certificado de modelo de utilidad. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, esto sucede ni más ni menos porque, esperen que hoy no fui tomando asistencia, así que voy a hacer esto que es más fácil. Eh, esto sucede lógicamente porque lo que se pretende es eh, el avance eh, del estado de la técnica. Entonces, para que en una sociedad el estado de la técnica avance y evolucione, ¿sí? no podemos condenar de por vida que los derechos de estos derechos industriales queden en cabeza de sus titulares, como es el caso de las... Obras literarias o artísticas que, que no solamente este, duran, sino que a su vez pasan a los causavientes, o como no es el caso del tema de, de las marcas, que se acuerdan que la marca nosotros la podemos renovar indefecti indefinidamente. Bueno, acá, como lo que pretende el legislador es el avance del estado de la técnica, y así lo sostiene también el acuerdo TRIPS, y así lo estableció. Eh, el convenio de París, para que la ciencia avance, para que el conocimiento se vaya renovando y, vaya, y se vaya actualizando, lo que hay que lograr es que el estado de la técnica en determinado momento se transforme en público, ¿sí? cuando se conceden todos los derechos para la explotación de la patente, porque pasaron de 20 años, y que cualquier persona pueda servirse de ese estado de la técnica que hay en ese momento, o de esos derechos que tiene esa patente, para mejorarlos y conseguir una nueva ya sea con el certificado de modelo de utilidad, o bien para crear otro estado de la técnica distinto que nos lleve a otra patente de invención diferente, ¿sí? O sea, ese es el fundamento de eh, la evolución del estado de la técnica que registró nuestro legislador en esta ley, ¿sí?, que no lo tenía en la 111, porque los plazos tampoco eran iguales, y que viene eh, de la mano de lo establecido por eh, el Acuerdo TRIPS y por el Convenio de París. ¿Sí? Bueno, preguntas, dudas, Profe. consultas. Profe. Micaela. Eh, podría mandar eh, este PowerPoint porque el anterior tenía hasta 13 diapositivas. Sí, tenía hasta 13 diapositivas porque no les quise mandar eh, claro. lo que no habíamos visto en clase. O sea, en el anterior tienen todo lo que vimos en la primera parte de la clase, en claro. este van a tener la segunda parte de la clase, o si no, eliminen el anterior y quédense con este que tiene todo. Barral. Bien, a ver, ¿alguien, alguna pregunta? Miren, que tienen para preguntar hoy. La semana que viene vamos a preguntar nosotros. ¿No? Profe, yo también de vuelta. Eh, en el modelo de utilidad se requerían dos requisitos nomás: la novedosidad sí. y, eh, ¿La qué? y la, la novedosidad. Novedad. novedad novedad perdón eh, y la aplicación in, eh, perdón respecto a la novedad tiene que ser Pará, eh, cuáles son los dos requisitos del certificado de modelo de utilidad vamos más, pla, más fácil eh, bueno novedad y aplicación ¿Y? industrial bien sí eh, la novedad eh, para las patentes era internacional no sí para el modelo de utilidad la novedad tiene que ser internacional o basta con que sea nacional. Basta con que sea nacional. Escúchame, Micaela, mientras vos preguntabas, ahí fíjense que les mandé el power completo. Revísenlo. ¿Les llegó? Sí, sí, acá está. ¿Sí? Bien. Bueno, eh, como yo les dije, eh, nosotros estamos teniendo el parcial el miércoles de la semana que viene, ¿sí? Con lo cual, el día martes de la semana que viene no vamos a tener clase en este horario, no van a tener clase conmigo, porque justamente tenemos el parcial el miércoles y nosotros tenemos como modalidad en el marco de esta comisión siempre dejarles libre el día antes para eh, que tengan tiempo de estudiar. Salvo, salvo que todos se pongan de acuerdo y decidan tener clase. Nunca me pasa, pero bueno, les voy a dar la misma opción que este, les doy siempre a todos. ¿sí? O sea, yo prefiero que estén en casa encerrados estudiando, eh, pero bueno, eh, escucho si, si todos ustedes se ponen de acuerdo. Y quieren que tengamos eh, clase. Hola. Habilítenme los micrófonos y contéstenme, así sabemos qué hacer. Profe. Sí. La mayoría rendimos reales el lunes, por eso. Ah, ok. Bueno, entonces ni lo pensamos. Ni lo pensamos. Eh, bien, eh, yo creo que si la mayoría rinde reales, pobre de nosotros, los de reales se van a llevar todos los méritos y a nosotros nos va a tocar lo peor. Espero que no nos defrauden. Eh, porque siempre van a estudiar a la que está primero. Pero vamos a hacer una cosa: ni ponemos como posibilidad de que el martes tengamos clase, porque si el, mier si el lunes van a rendir reales, eh, no les van a alcanzar las 24 horas del día, creo yo, para el día martes estar estudiando esta materia. Así que no lo ponemos, de acuerdo a lo que nos dijo Nicole, ni siquiera como opción. Es decir, que yo a todos ustedes lo voy a estar viendo recién el miércoles de la semana que viene, ¿ok? Sí. Profe, una pregunta. Les dejo la posibilidad, chavo y candela, les dejo la posibilidad que cualquier duda, cualquier consulta me puedan escribir por mail. Sí. Recién descargué el archivo y yo no lo puedo abrir. No sé si es un problema de mi computadora o si el archivo no se puede abrir. No sé si alguien se puede fijar en sus compus y si no me lo mandan por el grupo, pero yo no puedo. Solo mandé al bueno, grupo fíjense. de WhatsApp. El archivo es muy pesado, ¿eh? Aclaro. Porque tiene partes. María Victoria lo mandó y, y ahí lo, lo pude cargar bien. Era un problema ah, mío entonces. Gracias. Perfecto. Listo. Bueno, eh, estudien mucho, ¿sí? Y nos vemos todos el miércoles de la semana que viene, ¿ok? Suerte. Gracias. Gracias. Chao, gracias. gracias.